La niña lo primero que hizo fue esconderse. Y se escondió por allá, como debajo de una cama. Qué pecado, salió corriendo como pudo. Y fue muy triste porque sí, de verdad le tienen mucho miedo a la gente. La infancia tiene su propia dinámica. Es una etapa que fija en gran medida nuestro comportamiento como adultos y determina en quién nos queremos convertir. Es el caso de Lida Londoño. Lida es una mujer comprometida, amorosa, líder, responsable, capaz, muy honesta, transparente con lo que está haciendo y que asumió un reto. Asumió un reto que todo el mundo le dijo que no podía hacerlo y que le decían que por qué se metía en algo que no le correspondía. Pero estaba la necesidad de tener una voz. Estos niños necesitaban una voz. Y en Colombia no es que hayan muchas organizaciones que tampoco estén trabajando por estos temas. Bueno, pues yo pienso que todos tenemos una misión. Y pues algunos aceptan el reto, otros no. Yo realmente no tengo, como decías, ningún vínculo ni desde la parte de cuidados, ni tengo ninguna persona enferma en mi casa, ni tampoco conocía las patologías, pero cuando llegaron a mí y empezamos a ver qué era lo que se requería para que estos niños estuvieran mejor, vimos la necesidad y la vi y empecé a hacer un trabajo pero sin entidad. Solamente empecé con mis contactos a mover cosas, a recibir las ayudas, a hacer la gestión en Estados Unidos para que nos llegaran vendas para los niños, para poder cubrir las heridas y todo eso. A medida que fue pasando el tiempo, pues ya vimos la necesidad de crear una razón social, de poder visibilizarlo de otra manera, que estos niños no son monstruos, son para nosotros ángeles que están aquí para dejarnos algún mensaje y que lo más importante que nos has enseñado durante este tiempo es que con lo poco se puede vivir. Pese a que no tiene ningún vínculo emocional con estas patologías, Lida se convirtió en una abanderada de los niños con piel de cristal y piel de pescado, dos enfermedades raras denominadas así por su baja prevalencia en la población. Mira, la piel de cristal se desarrolla por todo el cuerpo y son unas ampollas que se crecen así como cuando tú estrenas zapatos, pero a nivel gigante. Entonces, cuando ya están demasiado grandes, con los líquidos que tenemos, que son vitales para nosotros, sangre y otros, se revientan. Y esos niños pierden sus líquidos y su primera capa de la piel la pierden. Entonces quedan expuestos y pues esto hace que su ropita se pegue, que las heridas se cierren en más o menos 25 días, que sea muy doloroso. Y aparte de eso, les da por dentro. Entonces empieza a comprometer todos sus sistemas, pulmones, esófago, estómago. Entonces nosotros tratamos de ayudar en todo lo que vemos, que es la parte externa. Pero de manera interna no podemos hacer nada porque no sabemos dónde están las heridas. Y los niños entonces ya no solamente sufren de esta enfermedad, sino también de desnutrición severa, gastritis, anemias, hasta paros cardíacos, porque siempre están perdiendo sangre. Y en la piel de pescado se desarrolla la misma ampolla, pero en vez de quedarse en carne viva, desarrollan una costra gigante, gruesa, que con el ambiente pues se vuelve demasiado tosca y entonces cuando los niños se tratan de mover, sobre todo en articulaciones, se empieza a quebrar. Cuando se quiebra, pues empiezan a desangrar igual que los de cristal. La ictiosis vulgar es un trastorno hereditario en el que las células de la piel se acumulan en escamas gruesas y secas en la superficie. La epidermólisis bullosa es una enfermedad genética caracterizada porque quienes la padecen tienen la piel extremadamente frágil y al mínimo roce o lesión se desprende, dejando ampollas y heridas dolorosas con el aspecto de quemaduras. Les dicen leprosos, los maltratan, los pueden apedrear. El entorno se encarga de vulnerarlos más de lo que ya están. Una de las cosas que más les duele a los niños es no tener amigos, porque la gente le da asco literalmente acercarse a ellos. Los ven diferentes y los adultos se encargan de dar el mensaje de que se alejen de los niños, que porque es contagioso, que se les va a pegar, que son feos, que no son agradables y pues esos niños no tienen la culpa. Con diferentes profesionales y voluntarios, Lida trata de festejar la vida de esos seres que viven, aman y festejan por igual,
pese a que su punto de quiebre está en el órgano más visible y más extenso del ser humano. Y hacemos primeras comuniones, 15 años, la fiesta del niño, navidades, todo lo que sea necesario para que ellos estén bien dentro de nuestros recursos, porque pues esa es otra cosa que es bastante vital para las fundaciones y entidades como nosotros, que pues dependemos de una serie de gestiones y de muchas ayudas para seguir adelante. Pero dentro de todo el contexto, ellos disfrutan todos los paseos, todas las cosas como cualquier niño. Por eso nuestra invitación cuando hacemos actividades es que no solamente los niños de la fundación como tal que tienen las patologías comparten, sino niños en situaciones, digamos, normales, que no tienen desarrolladas las patologías, porque ellos son seres humanos como cualquiera que les gusta estar en los mismos ambientes. Entonces, pueden pintar, pueden jugar con plastilina, pueden jugar juegos dentro de pues unas dinámicas de respeto y de tolerancia frente a la movilidad que tienen, pero sí se puede hacer, porque todo esto es transversal al tema de discapacidad. Muchos de los niños, por ejemplo, en piel de cristal, cuando ya la patología está demasiado avanzada, sus manitos y sus pies se vuelven unos muñones. Entonces les puede quedar un pedacito de dedito, no más para comer, para hacer sus cosas, o se puede convertir en un muñón cerrado. Entonces ese muñón lo postra al niño en una silla de ruedas. O no lo deja ya caminar nunca más, o pararse nunca más, o poder hacer cositas con sus manos. La epidermólisis bullosa o piel de mariposa es una enfermedad que afecta a 1 de cada 17,000 niños y existen pocas organizaciones que acogen a esta población. La lucha de quienes padecen esta enfermedad va desde la supervivencia individual hasta la supervivencia de las instituciones que los acogen. Pues ha sido un trabajo titánico, porque primero en la ciudad no se había desarrollado este tema. Verdaderamente creo que se ha hecho mucho falta, pero se ha hecho demasiado. Por lo menos los medios de comunicación y todas las herramientas que tenemos han empezado a mostrar que hay otras realidades de otras personas que no son las personas de Discovery, ni que están fuera del planeta, están acá al lado de nosotros, en nuestro entorno. Y tocar la puerta por estos niños ha sido todo un reto, porque obviamente nuestra razón de ser es protegerlos, asegurarles que no los van a maltratar durante el tiempo que estén con nosotros. Entonces, esa tarea de no llevar un niño de la mano para que mire las heridas que tiene ese niño para que me puedas ayudar, ha sido toda una gestión de contar las historias de manera diferente, de no contarlas desde el dolor, sino contarlas desde lo que pueden hacer. Y son muchas las actividades que estos pequeños pueden realizar, que solo se equiparan con la capacidad de gestión de esta mujer, que sin saber nada de panadería, empezó un emprendimiento para ayudar a los niños y niñas de su fundación. Nuestra panadería ya lleva, vamos a cumplir 4 años con panadería. Es un proyecto que, como todo, pues tiene un punto de inicio. No teníamos horno, no teníamos sino un bulto de harina, una persona que sabía hacer pan, y empezamos a tocar las puertas en diferentes panaderías de la ciudad y a pedir turnos cuando ya terminaban todos los empleados para que nos dejaran hacer pan y poder ir a las ferias de ciudad y poder compartirles no solamente un producto de calidad, sino también una causa. Innovando desde los productos, Lida y su equipo continúan luchando para que la situación económica no los deje quemarse en la puerta del horno y que su labor social pueda crecer más que la levadura y muchas más familias quepan en esa canasta. Un pan de ajo con aceite de oliva, parmesano con orégano, el menos saludable es de chocolate, pero de resto todos eran super gourmet para acompañar con vino y en unas cenas muy especiales. Pero lo importante que les llevábamos a las personas que nos apoyaban era que no solamente estaban comprando un pan, sino que estaban apoyando una causa. No dar el pescado, sino también enseñarles a pescar, porque a veces cuando todo se regala también no se valora. Entonces, por eso capacitamos a los papás, a las personas de las familias, para que hicieran manipulación de alimentos, panadería con el SENA, todo certificado, hicimos toda la gestión.
Ahora lo que nos faltaba era ese pequeño impulso para llegar más lejos, a más ferias, a más eventos, para que nos pudieran acompañar y tener un punto de equilibrio para poder contratar familias. Lida Londoño renunció a su trabajo y enfocó su profesión 100% al servicio de estos seres que tienen una esperanza de vida de 15 años, a quienes un abrazo puede llegar a herirlos, pero quedan atrapados por la empatía. Realmente cuando no estamos acá no nos vamos a llevar nada, es la huella queda por lo que hiciste, tus acciones, realmente eso es lo que marca la vida de muchas personas y pues... ¿Por qué deberían de hacerlo? No tienen que renunciar a todo lo que tienen o ser tan extremos como yo, pero sí hay el tiempo, siempre hay la forma de servir. Le tengo miedo a no poder cumplir, porque realmente es demasiado a veces el peso como que se siente en los hombros de tener una causa a veces tan compleja. Y que a veces no llegar a los actores correctos, que tomen decisiones, que puedan ayudar, que nuestra voz se escuche, que yo lleve un mensaje correcto, que tenga la información adecuada para que las personas que toman decisiones y que depende de ellos ayudar a toda esta comunidad, verdaderamente sí lo puedan hacer. Ese es mi mayor miedo.